¿Cómo te dejé escapar? Se ve que los cuerpos no están en donde estaban, que la luna se enfría de ser mirada y que el llanto de un niño deforma las constelaciones. Rafael Alberti. Pensaba en ti, en cómo te dejé escapar, en cómo te vi alejarte sin saber cuándo te volvería a ver y si ese sería nuestro último beso. Pensaba en cuántas veces me gustaría desdoblarme para ser quien no soy, para ir tras de ti, llamar a tu puerta y darte el abrazo del mundo. Es en el que nos sentimos invencibles. Pensaba en cuántas manos van solas por el mundo sin enlazarse con otras y en cómo esta maldita sociedad muchas veces relaciona soledad con infelicidad. Como si no supiésemos ya que para estar bien con alguien, primero hemos de estar bien con nosotros mismos. Y es eso. No estoy bien conmigo. Me siento en deuda con el mundo y a la vez con todo corazón que me he cruzado, con toda intimidad en la que entré y después me fui, la mayoría de las veces sin avisar, sin avisarme ni siquiera a mí, sin ver que me estaba yendo hasta alejarme tanto de la raíz que no logré verme desde fuera y, la verdad, no sentí piedad alguna. Siento a menudo como si viviese entre escombros, entre pedazos de pasado que me persiguen, historias que no supe terminar, heridas que no logré cerrar y tengo la impresión de que siempre van detrás de mí para ponerme la zancadilla cuando más seguro comienzo a caminar. En el ojo del huracán, una sospechosa calma invade mi cama y escucho tus olas desde lejos.